Aunque López la tocó, Ansel la volvió a tocar antes de traerla nuevamente al front court y Quebradilla bota, Ponce bota el balón en esa jugada de saque. Ponce, Javier. Sí, empezó este cuarto parcial con zona y por eso es que entonces Quebradilla se pone más activo tratando de avanzar el balón rápidamente. En fast break, Bebo Colón. Sí. Y también la primera de Whitney Rose, la primera que le pita a jugadores que ha tenido Ponce hoy. Ahí están los turnovers. Cantidad. Quebradilla ha cometido más. Pelacoco se coló bien sin el balón debajo del aro, Javier. Queda con Guillermo Mirón, ahí lo vemos. Y aprovecha para hacer el canasto bien difícil. Álamo. Bebo, pase bien, extra con Jorge Bryan. Bonita, bonito movimiento de balón. Movimiento de balón, Ansel, Junito. Penetra, se la da Bebo Colón en el backdoor que consigue a Jorge Bryan Díaz completamente solo. A la ofensiva la tiene Burgos. Burgos finalmente pierde control del balón, la trae Bebo. En el rompimiento se fue hasta abajo y en bandejita el canasto para Alexi Bebo Colón. Tres jugadores, ahí vemos la penetra, lo que comenté anteriormente. Jeffrey ataca, ¿verdad? Pero no tenía propósito y Bebo corta el balón y consigue el layup con la mano izquierda. Mineral. Buenas manos de Alexi Colón. El 2 contra 1 adelantado con Ansel Guzmán. La zurda contra el cristal Pachín Vicens de Ponce. Alvin atacando, recibiendo el tremendo sombrero del Bebo Colón. 6 por 2 en canasto de errores cometidos. Falló Josh aquí en el intento, el donqueo con autoridad. Se la amague detrás del arco, zona peligrosa. Restan 3, ¿quién dice yo? Tiene que lanzar el Bebo. Soltó la bomba, triple de batería, center stage. De la edad de 3 puntos, que es más un escolta que un armador, pero allá a nivel profesional va a tener que hacer el ajuste. Aquí le contesta. Sin el balón. Y aquí está el canastazo de el Bebo Colón. Lidera a los Piratas con 18 puntos, Sosa a San Germán con 25. Aquí está Tejada, robo de balón. El Bebo Colón, pista abierta y canasto grande. Los Piratas, y mírenlo allí, cuando Trimble lo marca como Bebo, se le adelanta. Sosa se va con un backdoor y eso le cuesta 2 puntos y la ventaja ahora del noveno tenover de los Atléticos de San Germán, produce Bebo Colón 2 puntos para darle ventaja. Bebo Colón, los Santeros no tienen ni uno de los que iniciaron el partido ahora en cancha. Luis Hernández con fuerza contra el cristal. El canasto para Luis Hernández para empatar a 24. Eso le permite entonces a jugadores que normalmente no están en ese cuadro inicial comenzar en el partido. Anticipa bien en rompimiento y contra el cristal. Jugando el balón hacia el frente y vemos cómo lee la línea del pase Bebo Colón y consigue eso en esta ocasión de Luis Hernández y Mar López, desde luego. Fue a buscar información. Los mejores momentos se pasan en familia y ahora puedes regalarles unas merecidas vacaciones. Llévate 5.000 con pagos desde $72.95. Polo fallando. Al minuto final, Alexis Bebo Colón. Entregando con Jonathan García el intento de 3. Ahí va eso. No ha anotado, Jorge Bryan no ha anotado. Holloway solamente lleva 2. Tiene que ver de dónde saca esos puntos. Alexis Bebo Colón cortándose, fue hasta abajo, pista abierta contra el cristal, la bandejita. Otra asistencia para el equipo de los Santeros de Aguada que lleva 21. ¡Pum! Para Jonathan García, la asistencia fue de Bebo. Con el balón Holloway, el pase peligroso a Cadillac Lane, por poco la pierde, Bimbo. El Bebo Colón de 3. ¡Uy, otro más!